Muy buenos días. Buen día, mi señor. Me presento, Julián Castro, detective privado asignado a este distrito. Mucho gusto. Un detenido más en este corrupto sistema que ustedes mantienen. Tranquilo, no necesito que me des tu hoja de vida, yo ya te tengo perfectamente investigado. Lo que necesito es que me colabores con un caso muy especial. Claro que la decisión la tomas tú, si quieres colaborar o no, porque además los beneficios van a ser muy buenos. ¿Ayudarte yo? ¿Y en qué? Pues si el policía aquí sos vos. Vos tenés buenos conocimientos y me podés guiar, porque es que llevamos más de 30 años buscando unos cadáveres que están desaparecidos. El señor Carlos Anchos es para nosotros muy importante ubicarlo. Y yo sé que vos nos podés ayudar y pues por supuesto vas a recibir algunos beneficios. Entonces todo el que se desaparezca ya me lo van a notar a mí. Sabemos que no eres el ángel de la guarda, pero si venimos aquí a hacer una negociación es porque perfectamente nos puedes ayudar. ¿Y cómo que me podías ofrecer vos a mí aquí encerrado? Bueno, hay buenas posibilidades, buena comida, unas saliditas especiales a tomar sol, una buena cama y hasta una chica para que te haga un masaje. Oye, este, eso no me sirve a mí de nada, pa. A mí me das mis condiciones. Si quieres que te ayude, bajo mis condiciones. Bueno, pues vamos a ver cuál es la información y vamos a ver también qué es lo que pides, pues porque, pues, no te lo voy a que vale la información. No te voy a pedir nada del otro mundo. La tercera parte de mi condena, una celda para mí solito y un caviar con champaña rosa. ¿No querés un viajecito a Dubái? Yo te puedo prometer muchas cosas, pero es más, de esto que me pedís, la mitad se te puede cumplir. ¿Y por qué no puedo pedir eso después de que me quedan 500 policías? Aquí estás bastante cómodo, pero necesitamos solucionar esta investigación. Yo te prometo cosas especiales, pero dame la información. ¿Y quién me va a decir que sí me cumplís vos después de que logres tu objetivo? Sé que hay mucha desconfianza, pero yo soy diferente, hombre. Yo soy un agente federal y además todo lo vamos a hacer por escrito. Vengo, te traigo un notario y todo lo que se te promete va a estar aquí. Pero eso sí, una buena información. Te voy a dar unas coordenadas donde puedes llegar y encontrar lo que estás buscando. Hasta un acento de poder ganar. La 66, circunvalar. Esa es una fachada para entrar a la finca. Te vas a la próxima intersección y das la vuelta y entras por detrás. Aquí te estaré esperando para mis beneficios. Espero que ese tema sea bastante claro porque sabes que si esta negociación no se da, estás aquí y se te puede bloquear el tiempo. Muy claro, no tengo tiempo para perder. Me fui allá a cuatro peludos. Me metiste en un problema, respetame, hombre. Soy un policía federal. ¿Y qué pasó, pues, mi agente? Pero es que yo tengo el tiempo que vos tenés. Mira la dirección que me diste. Coordenada 66. ¿Hasta qué punto es especial usted, policía? Le estoy diciendo 66. No puedo hacer tu trabajo. ¿Pero es 66 o 99? 66. Mire bien y haga su trabajo, policita. No tengo tiempo. Sabes en el problema que te puedes meter. Estás aquí y te lo puedo dobletear. Créalo que aquí no me voy para ninguna parte. Aquí te espero para mi beneficio. Algo sirvió. Te veo muy feliz. Vos sabés, policía federal, buenamente, investigación, llevé mi grupo, no fue muy cerca donde me la diste, los cuatro peludos por otro lado, pero ya se solucionó el problema, la investigación va en buen funcionamiento, los cadáveres van a aparecer y todo va a salir muy bien. Pero te recuerdo que lo hiciste porque yo te dije. Ayudaste ahí un poquito, pero bueno. Sí, y ahora toca lo mío, mi caviar y mi champaña rosa.
Es que no recuerdo bien cuál fue la negociación, pero bueno. Te lo escribo, te quede claro. Primero, tercera parte de mi condena, mi celda y mi comida. Yo creo que se olvidó algo claro y era que el notario no llegó acá. Pero tranquilo, nos vemos en la calle. Desaparición forzada, toma 3.